Muy buenas a todos y bienvenidos chicos al modo carrera manager con el Everton en el FIFA 16. Chicos, tenemos partido de la Capital One Cup contra el Hull City. La novedad del capítulo pasado, lo primero fue la delantera, este nuevo dúo que fue Dybala y Embolo. Pero la otra novedad fue que a partir de ahora no voy a simular ningún partido a menos de que yo vea que se puede simular. Y bueno, estaba mirando el tema de los últimos fichajes, pero bueno. Chicos, quedan aproximadamente una semana, unos 8 días para que termine el mercado de traspasos. Y me seguís dando fichajes, ya menos, porque ya sabéis que el equipo está prácticamente hecho. Aún así me estáis diciendo muchos que no fiche... Me han llegado comentarios diciéndome que no fiche Yunusobi. Pero chicos, lo voy a fichar, es necesario. Es que no es tan viejo, tiene 28 años y en el modo carrera este no creo que siga más de, pongan ustedes, unas dos temporadas. O sea, esta es la segunda, a lo mejor... Como mucho una tercera, pero no creo que llegue a la cuarta, pero diciéndolo mal, ni de coña. O sea, es que tenéis en cuenta todos los partidos que se juegan esta temporada, son por lo menos unos 50, casi unos 50 partidos, porque tenemos Champions, FA Cup, Capital y Barclays Premier League. Chicos, son demasiados. Así que la edad no importa tanto a día de hoy. En fin. Hemos probado la 4-4-2, pero ahora en este partido voy a probar un nuevo 11. ¿Por qué? Porque es Capital One y aquí se ponen a los suplentes o a jugadores que no han tocado, no han jugado demasiado. En fin, hoy voy a poner de delantero centro a Austin y a Timo Werner. ¿Tú os parece ver a Austin? Perdón, este hombre que es diestro. Pues lo vamos a poner aquí, venga, igual, porque es muy veloz. Aquí vamos a poner a Ceballos, venga. De medio derecho ponemos a Carrillo, de medio centro defensivo ponemos a... A ver... a Rubén, venga, ¿por qué no? Y por cierto, ¿y si hoy probamos esa cosa que no probé en el capítulo pasado, que era Riedewald de medio centro defensivo? Es que, no sé, venga, chicos, hay que jugársela. O sea, tenemos que probar nuevos 11. Por cierto, todo el mundo estuvo de acuerdo en la 4-4-2, así que, no sé, perfecto. Es de las pocas veces que todos se ponen de acuerdo en una formación, así que perfecto, chicos. En fin, vamos a poner aquí a Funes Mori, de lateral derecho ponemos a Bellerín. De otro central ponemos a Galloway, de lateral izquierdo ponemos a Garbutt y de lateral derecho, vale, ya pusimos a... ¿Qué os parece, chicos? O sea, yo creo que está bastante bien Funes Mori y Galloway de centrales, que Galloway sirve de central. Garbutt de lateral izquierdo, que no lo he probado y vamos a ver qué tal, menos que dorsal tiene, por cierto. No lo podemos ver, bueno, vale, no pasa nada. En fin, de medio centro defensivo tenemos a Riedewald, que es la novedad hoy. De funcionar de lateral izquierdo. Lo tenemos que probar ahí también. Rubén Neves, Timo Werner, Austin, Ceballos, Carrillo. Perfecto. Hoy va a jugar Karius. ¿Qué os parece? O es que realmente todavía tengo que fichar al portero suplente y no lo he fichado. O sea, me quedan aproximadamente unos 2 millones o algo así si ficho Yunusobi. No, si ficho Yunusobi me quedan 5. Así que... el portero suplente va a venir. No va a ser Joel Robles. Aunque es alto y me gusta que sea alto. Mide 1,95, Bueno, ya sabéis que los fichajes están un poco parados, porque como juego partido a partido, ya empezó la Premier, ya hay que ponerse en serio. Pues no están yendo tan rápido como los amistosos, que simulaba los amistosos y empezaba a fichar y fiché súper rápido, ¿no? Pero el tema del portero Yunusovic va a ir a fuego lento, se va a coser a fuego lento, porque a lo mejor terminamos este partido, ofrecemos por un portero, hasta el próximo partido no nos aceptan o nos rechazan, dependiendo de lo que pase. En fin, no me quiero liar mucho en este inicio. Así que nada, chicos, esta va a ser la alineación titular con la... Bueno, con la... No, voy a quitar lluvia, lo siento. No me gusta, no me gusta. Además que no juego muy bien con chubascos, lluvias, etc. Ah, así soy yo. En fin, partido contra el Hull City. Y espero que este vídeo no se haga tan largo como los demás, que han durado aproximadamente más de media hora. Oye, que normalmente no suelen durar tanto. Desde que comenzó el mercado de traspaso. Vamos a ver qué tal es Austin, por cierto. Hoy han metido un nuevo parche. O, bueno, no sé cuándo lo estaréis viendo. Hostia, qué golazo, Dios mío. Vamos a ver qué tal me lo hace Austin, que me estáis diciendo, oye, dale oportunidades. Tranquilos, chicos, acaba de empezar la liga. O sea, yo quiero darle oportunidades. De hecho, lo fiché por eso. De Case Stadium, un saludo a Case Deportes, que por cierto fue, lo dije en el capítulo pasado, fue el que me recomendó el micro. Y fíjate, le han hecho su propio estadio en el FIFA. Bueno, en fin. El caso es que me estáis diciendo muchos que lo pruebe y tal, pero chicos, es que yo lo quiero probar, a mí de hecho me gusta. Por eso lo fiché y dije, hostia, es un gran fichaje Austin. A mí me encanta y yo creo que puedo ofrecer al equipo más de lo que muchos pensáis. Da igual la edad, da igual la media, lo que importa es que es un delantero que puede ofrecernos mucho por arriba. Es un delantero que tiene experiencia y no sé, no puedo ofrecer demasiado. Yo es que tengo confianza en Austin
y va a jugar mucho más de lo que creéis. Va a jugar hoy con Timo Werner, y da igual que va a jugar hoy de... Como cuando jugó Sergio Ramos en el Real Madrid de mediocentro ofensivo, por cierto. Me he puesto una camisa que me queda súper... Ya sabéis que esta camisa me queda grande, así que me la tengo que remangar. Porque es que si no... Es que si no me queda muy grande, así que me la tengo que remangar un poquito. Aquí tenemos a André Carrillo, que ha jugado poco. Pero es que hemos jugado solo dos partidos, chicos. Entonces, poco a poco, tenemos mucha plantilla. Y pues, también me llega otro comentario. Que ya sabéis que a mí me gusta comentar todo esto. Me llega otro comentario diciéndome que esto se parece al modo carrera del United. Poco fondo de armario. Y es verdad, no hay mucho fondo de armario, pero lo poco que tenemos se puede usar y mucho. Comenzó el encuentro en el De Kase Stadium. La pelota que lleva el equipo, por decirlo así, naranja-negro, naranjinegro. Bueno, la pelota que lleva el Hull City, pelota de Diane, Diane para Robertson. Hoy no he calentado, chicos. Vale, bien, la pelota para Karius, que hoy está jugando de titular Karius. Cada vez con más partiditos el alemán. La pelota para Dani Ceballos. Vale, chicos, hoy me tengo que concentrar muchísimo. La pelota para Río, igual, por cierto. Voy a sentarme bien. Es que empiezo el capítulo así como... un poco adelantado de la silla y, joder, quiero apoyarme, ¿vale? Y de paso a remangarme la camisa que se me baja cada 2x3. Vale, pues nada, la lleva Carrillo, la pelota del Everton. Me tengo que concentrar muchísimo, ¿eh? La pelota de Austin. Austin, ¿qué haces aquí, amigo mío? La pelota para Ceballos, que Ceballos va a jugar esta temporada mucho, ya os digo, ¿eh? Es que me dolió mucho lo de la lesión de Ceballos, ¿eh? Hombre, la de Stones también, pero la de Ceballos, que jugó menos de 15 partidos, me dolió más. En fin, porque claro, Stones había jugado 30 y pico. La pelota de Héctor Bellerín, Bellerín para Timo Werner. Timo Werner para Carrillo. Vamos, Carrillo. La va a colgar Carrillo. Va a ir a corner. Efectivamente, va a corner. Bueno, chicos, empezamos fuerte el capítulo. Necesitamos ya crear ocasiones. Con cabeza, efectivamente. Con cabeza. La va a colgar Carrillo. Pierna derecha. Carrillo la pone. El remate que le cae a Livermore. Y fuerza un corner en contra de su propio equipo. Vale. La voy a colgar un poquito más centrada. La cuelga Carrillo. El remate de Riego igual. ¡Ojo! ¡Qué pena, tío! Vale, 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 vale. No, no, vale, bien, 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 chicos, perfecto. La pelota de Garbutt. Garbutt sigue. Garbutt para Carrillo. Vamos a ver qué tal Garbutt, que le estoy dando una oportunidad, quiera que no, a Garbutt. Y puede que sea un huequito, puede que sea el nuevo Brian Oviedo, que se fue del equipo este verano. Puede ser el nuevo Brian Oviedo. Por cierto, ya sabéis que si me queréis recomendar alguna formación, no deis en ponérmela en los comentarios. La pelota de Garbutt. Garbutt para Riedewald. Riedewald para Austin. Oh, vamos, Austin, pégale a Austin. Dios mío, Austin, ¿cómo la luchaste, hermano? Ojo, madre mía, Austin, te dije que la luchara un poquito más ahí, pero da igual, la pelota lleva Diame. Chicos, tenemos que ganar este año, quiero la Capital, quiero la FA Cup, quiero la Champions y quiero la Premier. La pelota del Mohamadi, por cierto que la Premier no nos va muy bien, hemos empezado bastante regular. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! No me lo puedo creer que se ha entrado, pero primera ocasión de Austin, primera ocasión del Everton, así como clara. Vale, chicos, perfecto. Me está gustando el esquema del partido, me está gustando muchísimo. Porque la 4-4-2 se nota que con dos delanteros, chicos, vamos mucho mejor que con uno. Yo creo que en el momento en el que puse leyenda, tendría que haber hecho este cambio. Porque para mí, no sé, he notado que el equipo ha cogido aire, ha cogido frescura. Y el juego se nota que hemos mejorado. ¡Hostia! Vale, no le di a entrar, lo que pasa es que me entró solo. Pero bueno, la pelota de Carrillo, Carrillo para Héctor Bellerín, viene Alex del Arsenal. Venga, chicos, esta tiene que ser la temporada. Yo espero, aunque no ganemos títulos, que creemos buen juego, que el equipo, pues no sé, responda a las expectativas, que es ganar al menos un título o intentar ganarlos, que es lo que importa. En fin, la pelota del Mohamadi. El Mohamadi para Livermore. Livermore sigue. Livermore para Robertson. Robertson para Mailer. Mailer con la pelota. Mailer para el Mohamadi. La quiere robar ahí el Everton en zona de tres cuartos. La pelota de Diame. Diame sigue. Diame con la pelota de Diame para Luko. Se mete por dentro el Hull City. ¡Madre mía! No sé qué hizo Karius, hizo un extraño porque yo creo que podía haberla cogido, ¿no? No sé, o sea, con el pecho, creo que con el pecho puedes cogerla, pero no sé. La va a colgar a Luko, creo que el portero puede cogerla cuando su defensa se la da con el pecho o con la cabeza. La pelota para Austin, viene el ex del Queen para Ranger, la pelota para Riedewald. Vamos, Riedewald, me está gustando hoy Riedewald, ¿eh? O sea, estamos ganando una defensa con Riedewald y Neves de medio centro, increíble, ¿eh? La va a poner a la otra banda, es que te vi Ceballos, te vi. Y tú me viste y todos te vimos. La pelota para Garbutt. Viene Garbutt. Vamos, Garbutt. Demuéstrame, Garbutt. ¡Uy! ¡Qué pena, Garbutt, tío! Bueno, bien, bien, bien. Me gustó la intención. Eso es lo que importa. La pelota para Moti. Moti para Dawson. Dawson con el balón. Dawson para Moti. Moti. ¿O es Moti o Mot? La pelota para McGregor. McGregor sigue. McGregor para Maguire. Maguire sigue. Maguire con la pelota. Robertson. Díame. Vale. La pelota para Luko. ¡Uy! Ya, 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 ya. Perfecto, perfecto. Vale. La pelota para Karius. Perfecto, Karius sigue, Karius para Carrillo. Pelota de... para Carrillo, no Carrillos. ¡No! ¡Shit!
Creo que ustedes vieron que no quería pasarla ahí, pero bueno, la pelota de Diame. Diame sigue, Diame se quiere meter, Diame al final no se puede meter porque está la presión muy buena. Bueno, está la presión del equipo muy buena. Robertson la va a colgar Robertson y ¡madre mía! No, Arbi, no, le dio el balón, le dio el balón. No, árbitro, por favor. Árbitro, le dio el balón. No, Arbi, tocó balón. Ah, varilla, tío. Bueno, tranquilidad. Es que yo pensaba que mi iba a pitar, bueno, que iba a meterme en roja, ¿no? Porque normalmente si pitas falta por eso, te meten en roja, no sé. Porque fue como un poco por detrás, pero le di al balón. Carrillo, vale. Carrillo que hoy no me lo ha tocado demasiado, pero es que a mí me da igual que Carrillo no me meta ningún gol en la Premier, os lo digo en serio. A mí lo que me importa es que me aporte al equipo. Si él aporta, a mí me da igual que no meta goles. O sea, como si no da una asistencia, yo quiero que aporte. Que aporte el juego. Vale, Hull City que está despertando. Perfecto, Ceballos, así me gusta. Hostia, se ha quedado tirado y lo van a tener que sacar. No, lo van a tener que sacar porque es que no parece como que se vaya a levantar. O eso parece. Ría de Wall la pone largo para Carrillo. Viene el ex del Sporting de Lisboa. Carrillo, que es... no sé de qué país es Carrillo. Uy, bien. Ah, qué pena. Es que Austin me recuerda mucho a... Vale, se recuperó milagrosamente. O sea, parecía que le dolió mucho. ¡Oh! Perfecto. La pelota va a Ronald Neves. Viene Neves. Ya, tío, por favor. Es que Werner, tío, parecía que te ibas a meter y te vas a la banda. O sea, que estás de delantero centro, hijo. La pelota de Mailer. Madre mía, la contra el Hull City. 2 contra 4. No, perdón. 4 contra 2. La pelota para Mailer. Viene Mailer. Mailer puede chutar. ¡Qué grande! No. Dios santo, o sea, la que tuvo ahí el Hull City. Vale, aquí se acabó la primera parte. Vale, chicos, pues el partido a mí me ha gustado. Hemos tenido ocasiones, de hecho, para adelantarnos en el marcador. Otra cosa es que no hayamos podido. Pero ocasiones han habido, ¿eh? ¿Por qué enfocan justamente a Carrillo? ¿Por la amarilla? Porque para mí Austin... Me ha gustado mucho Austin, lo que pasa es que hemos ido decreciendo. O sea, empezamos el partido muy bien y después como que empezamos a perder tono, ¿no? O sea, nos empezamos a perder electricidad. Pero bueno, es que también el Hull City ha dado 2 pasos adelante, hay que decirlo. Bueno, pues no voy a hacer ningún cambio. Al menos por ahora. Si veo que no puedo meter goles, en todo caso quitaré a Carrillo el primero por la amarilla. Yo creo que es imprescindible que no le metan roja. Quedarse con uno menos sería tirar un poco el partido. Alex Teixeira, por supuesto, lo metería creo por Rey de Wall. Por equilibrar más y... No por equilibrar, perdón, sino por atacar un poquito más. Y último cambio metería a Dybala. Porque creo que me puedo aportar más que Austin regateando. Pero creo que Austin va a jugar todo el partido. O sea, quitaría en todo caso a Timo Werner. No sé si lo pondría en la banda. Por Ceballos. Bueno, ya veré qué haré en ese momento. Vale, qué error mío. La pelota del Hull City. Vamos a ver si presionamos ahí. Vale, hay que tocarla poco a poco. Y me tengo que concentrar, ¿eh? Porque si no me concentro, lo que pasa es que doy pases sin saber a dónde van. Y eso no puede ser. Vale, bien. Ahí estamos. Perfecto. La pelota para Funes Mori. Funes Mori para Galloway. Galloway que está jugando de central. No su posición habitual, pero está de central. La pelota de Carrillo, Carrillo para Bellerín, Bellerín para Carrillo, la pone Carrillo, Carrillo para Bellerín, madre mía la triangulación del Everton. Bellerín con la pelota, Werner para Riedewald, se quedó un poquito atrás el balón, pelota para Rubén Neves. Viene Neves, se quiere meter por dentro, Neves la va a poner, la pone a la banda para Ceballos, Ceballos que le quiere poner para Austin. Demasiado adelantado Austin, pelota de Mailer. Cuero, no sé si se escuchará mucho el sonido de la calle, espero que no, madre mía Carrillo, qué bien, la pelota para Austin, Austin sigue, Austin se quiere ir, Austin le quiere pegar, qué pena, Austin es zurdo o es diestro, vale, quiero mirarlo después, a ver qué, bueno, que le su pierna buena, normalmente no sé por qué los zurdos, es una cosa que yo, por ejemplo, Gareth Bale, hostia, vale, luego lo comento, la pelota para Timo Werner, ya, este recorte, es que no lo voy a hacer más porque nunca me sale, o sea, no sé por qué. Cada vez que estoy en uno contra uno quiero hacer ese recorte pensando que me va a salir bien. Y no es un recorte muy, no sé, muy útil a fin de cuentas. La pelota para arriba, me estás encantando. Tío, Austin, qué flojo le pegó, ¿no? Chicos, Riegel es un espectáculo de medición transmisiva. O sea, recupera, reparte, es Busquets, en serio, ¿eh? Bueno, a ver, tampoco que... por decirlo así, llevarse la mano a la cabeza por esto. Porque puede que... ¡qué grande Funes Mori! Oye, por cierto, Funes Mori la realidad está siendo genial, por lo visto. Hoy vi un artículo en el que dicen que se ha ganado la afición y que lo está haciendo bastante bien. La pelota del Everton, la pelota para Dani Ceballos. Viene el ex del Betis, viene Ceballos. No tendría que haber regateado ahí. ¡Hostia! Vale, es que yo flipo a veces cuando entra un jugador y saltan como si fueran ahí Oliver y Benji. En este caso Oliver. Que saltaban, o sea, le querían entrar y los tíos saltaban como si ya predijeran en sus mentes que le van a entrar. Y... Vale, cuidado, chicos, si nos meten un gol estamos perdidos, literalmente, porque no hay vuelta, o sea, es un partido. ¡Qué grande Ceballos! Muy bien Ceballos por el error de antes, la pelota para Austin. Austin para Timo Werner.
Vamos, Werner, vale. Estoy un poco vendido aquí. Bien, 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 bien. La pelota para Carrillo, viene Carrillo. Viene el ex del Sporting. Viene Carrillo, se quiere ir. Le van a presionar, se chocan dos compañeros. La pelota para Austin. Vale, demasiado, demasiado lío. Ahí viene Garbutt. Garbutt la va a poner. Bueno, es verdad que fue el balón. Lo que pasa es que fue un forcejeo ahí. Vale, fue un encontronazo más bien. Vale, no sé si se escuchará el ruido de la calle. Debí haber cerrado pues un poco la ventana para que no se escuchara el ruido. ¡Oh! Vale, 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 vamos, Werner, pégale, Werner. Le pegué desde ahí porque tampoco vi demasiadas opciones. No podía pasarlo, así que pues tiro. Y que sea lo que Dios quiera, al menos forzamos el córner. La va a colgar Carrillo, la cuelga Carrillo, pierna derecha. ¡El remate! ¡Yas! ¡No me puedo! ¡No, tío! De verdad. Bueno. A ver si la quitamos. Perfecto, muy bien, estamos dominando. Y eso me gusta. ¡Oh! ¡No! Le di al L triángulo, os lo juro. Y creo que ustedes vieron el desmarque también, ¿no? Vale, 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 vale. Y qué grande, Galloway. Bien, bien, chicos, bien. Vale, la pelota para Carrillo. Uy, 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 uy. Muy bien, Carrillo. Muy bien, Carrillo. Perfecto, perfecto. Tienes toda la banda para correr, tienes toda la banda para correr. Pero sabes que, uy, que te iba a costar demasiado. Muy bien. Vale, perfecto, la pelota para Ceballos. Vamos, chicos, vamos, chicos. Vamos. Vale, no, también, yo también diciendo, hostia. Podía llegar al balón, pero vamos, que era muy complicado. Yo sabía en el momento que, joder, iba a estar complicado. Pero no sé, siempre lo intento, ¿no? Porque a lo mejor no sale muchas veces, pero una sí sale. Y cuando sale es maravilloso ver un gol así. ¡Ojo! ¡No me lo puedo! Dios, cuando se quedan solo contra el portero me da algo. O sea, no me da algo, pero me asusta. Pues vale. No me gustaría empatar el encuentro. Tampoco perderlo, pero evidentemente tampoco me gustaría repetir otra vez este partido. Vale, la pelota para Timo Werner. ¡Yes! ¡Número! No, 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 no. Es que, tío, lo bueno de River Wall es que defiende un huevo, pero estoy viendo un poco de vacío ahí en el centro del campo. No sé si es Neves. Es verdad, el que hoy he visto poquísimos a Rubén Neves. Yo creo el que está dominando el centro del campo es el... ¡No! ¡Hostia! ¡Dios mío! Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien, Werner. Muy bien la presión. ¡Me encantó, Werner! Joder, qué gran la presión, Werner. Qué grande, tío. ¿Vale? Hostia, tío, pero... Vale, es que no sé. En estos minutos como que se ponen nerviosos todos, incluido yo. ¡No! Por favor, tío, pero Werner. No, Werner no. Rubén Neves. La pelota al Hull City. Cuidado, chicos. Cuidado, chicos. Cuidado, chicos. ¡No! ¿Pero quién se le ocurre? Por favor, que haya prórroga, porque... No sé, me gustaría que hubiera prórroga y que no se repitiera el partido. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Qué prórroga ni leches! ¡Qué prórroga ni leches! ¡Qué prórroga ni leches! ¡Qué prórroga ni... ¡Hostia! ¡Vamos! ¡El remate viene igual! ¡Qué pena, tío! Bueno, se acabó ya, ¿no? ¿O no? ¡Oh! ¡Dime que sí! ¡No! Chicos, se acabó el partido. Dios mío, o sea, el Hull City, a ver, tampoco he tenido tantas ocasiones, yo también he tenido las mías. Joder, tío, bueno, lo que más me duele, ya sabéis, es no meter ni un gol. Tampoco me gusta recibir goles, pero no he metido ninguno. Bueno, chicos, empatamos, repetición. Sí, es repetición, ¿no? ¿O no? ¡Oh! ¡Prórroga! Pensaba que había repetición. Vale, chicos, alarga esto más de lo previsto. La pelota que lleva el Hull City. Cuero que lleva Hernández. Chicos, van a haber cambios después, ¿eh? ¿Va a entrar Deulofeu o...? Sí, va a entrar Deulofeu. Vale, 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 cuidado. No, 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 no. Hostia, tío, qué grande el que la sacó, que no sé quién es. Vale, 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 vale. ¡Oh! ¡Perfecto! 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 ¡Vamos, Neves! ¡Pégale, Neves, tío! ¿Cómo le voy a pegar tan mal desde ahí? Es que sabéis lo que pasa, que si controlaba me lo iban a quitar sí o sí porque Neves es lento. Dios, le pegué con potencia, sí, es verdad. Le pegué con mucha potencia. Chicos... Uf, Dios santo, pensaba que no había prórroga, pensaba que había repetición, o eso es el de FA Cup, o es en, por decirlo así, en otra, en vez de ser en 16avos es en octavos a partir de cuando hay repetición, no sé si me habéis entendido. Ojo, es que el Hull City está dando peligro, a lo tonto, y es que estoy viendo un vacío en el centro del campo. No, vale, bien, 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 bien. Vale, 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 perfecto, Austin, perfecto, Austin, así me gusta, Austin, vamos, vamos. ¡Vamos, Austin! ¡Ya, tío! ¡No me lo puedo creer! ¿En serio? Vale, es que lo que pasa es que cada vez que estoy solo contra el portero me pongo nervioso, tío.
Vale, es que me está gustando mucho Carrillo, de verdad, y me daría pena quitarlo. Va, voy a quitar Neves porque hoy no me ha gustado mucho Neves, ¿eh? O sea, dije que iba a quitar a Riedewald, pero es que Neves no me está... No sé, prefiero a Riedewald para este partido. Lo está haciendo muy mejor y yo diría que muy bien, ¿eh? Pues el último cambio... a ver, es que es muy rápido, este tío, Werner. Vamos a meter a Dybala, aunque esté un poquito cansado, da igual. Es que hay que agotar todas las balas. Ya sabéis que yo quiero ganar esta competición y no me la quiero jugar, ¿vale? Así que la va a colgar Carrillo, la cuelga Carrillo, pierna derecha. ¡El remate! ¡Oh, perfecto! ¡Pégale Dybala! ¡Ya! ¡No me lo puedo creer! Vamos, vamos, la pelota para Carrillo, vamos Carrillo. Carrillo hace el recorte, se quiere meter por dentro, la cuelga Carrillo, vale, le queda el rechace. Muy bien Carrillo, la pelota para Dani Ceballos, perfecto Ceballos, la va a colgar, la cuelga Ceballos. El remate, la despeja de puños el portero, vamos chicos. No, 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 va a la contra el Hull City, cuidado chicos, porque en este partido es un todo nada. La pelota que quiere robar Galloway y que la falla Galloway. Oh, madre mía, otra de Oliver y Benji, tío, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Esos saltos, final de Hernández, la cuelga Hernández, el remate, perfecto Galloway. La pelota para el Everton, vamos a la contra. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No, no, no! No viene a la contra el Hull City. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ojo! ¡Despejan al quinto pino! Vale, se acabó la primera parte. Vale, estoy muy nervioso. Chicos, hay que... Bueno, ya hemos hecho todos los cambios, ¿no? ¿Algún cambio más se puede hacer? Hemos hecho dos nada más, ¿vale? Vale, último cambio. Es que yo creo... Lo siento, que le metan roja a Carrillo. Me da igual. Es que... quiero ir ya todos al ataque. Imagináis que hay penaltis, quiero tener a los mejores lanzadores. Y es que no quiero ir a penalti porque ya sabéis cómo soy los penaltis, o sea... Vale. Equilibrada no. Ultraofensiva, lo siento. O sea, a todo o nada. Me la juego totalmente. La pelota para Garbutt. Vamos, chicos, vamos al ataque. La pelota de Garbutt. Viene Garbutt. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. La pelota para Deulofeu. Se quiere ir Deulofeu. ¿Pero cómo te la van a quitar ahí Deulofeu, tío? Vale. Vamos a la presión. Vale, salió fuera. Vamos, chicos. Hay que atosigarles. No, no, no. Es que la vas a pasar justamente... al único sitio donde hay presión. ¿Vale? ¡No! No quería pasarle ahí, pero da igual. ¡Da igual! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Pégale, Bellerín! ¡El remate! ¡Gol en fuera de juego, tío! ¿En serio? ¡Dios! ¿En serio? Gol de Alexei en fuera de juego. Y todavía sigue gritando gol el tío. El tío este, el del juego. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a presionar arriba. O sea... 10 minutos para el final. Y hay que ganar todos los balones aéreos. Y hay que defender. Ya sé que estoy en ultra ofensiva. Y que defender aquí. O sea, como que lo he tirado un poco por la ventana, ¿no? Vale, perfecto, perfecto. Vamos, chicos, vamos, chicos. Vale, no puedo cagarla. No puedo armarla aquí. Porque ya sabéis cómo soy. Yo lo saqué de puerta. Vale, muy bien. Perfecto. ¡No! Perfecto, tío. Es que no fallé en meterte, tío. No fallé en meterte. Vale, 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 muy bien, muy bien, muy bien, Carrillo, muy bien, me encanta, me encanta, me encanta, Carrillo. La pelota de Carrillo, si quiere meter por dentro, se mete y ya, tío, no me sale nunca eso, pero bueno, tampoco vi demasiadas opciones, tampoco había nadie el remate y esa era otra. Vamos, vamos, gana la Garbu, perfecto, Garbu, así me gusta la pelota para Deulofeu, Deulofeu, para Austin, Austin la quiere poner para Riedewald, Riedewald sé que está muy difícil y que lo va a conseguir, bueno, lo intentaste, que es lo que importa. Se queda el centro del campo vacío, no está Riedewald y el campo... El centro del campo está vacío. La pelota para el Hull City, chicos. Esto es un todo nada. La pelota del Hull City viene. Es Snodgrass o como se llame. La cuelga Snodgrass. El remate. ¡Fuera! La tuvo el Hull City. Dios mío. ¿Cómo está el partido? La va a poner Karius arriba. Se va a acabar, se va a acabar. Oh, tenemos una última. No, 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 no. Vale, la última será para ellos. La última será para ellos, no. Penaltis. Es que no quería llegar a esto. Es que no quería llegar a esto. Tío. Vale. Chicos, sabéis cómo siguen los penaltis, ¿no? O no hay penaltis. Sí hay penaltis. Tenía la última esperanza de que no hubiera. Pues chicos... Dios, qué nervios, tío. Es que no tiro muy bien los penaltis. No los tiro muy bien. No los he practicado tampoco, lo admito. Y tenía que practicarlos, porque sabía que esta situación podía pasar. Al menos en la vuelta. O sea, yo pensaba que había repetición, pero si en la vuelta quedábamos igual, había un penalti. Chicos, que pase lo que Dios quiera. Vamos, vamos, Karius. Vamos, Karius. Vamos, Karius. Gol de Abel Hernández. Vale. Dios, 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 me tiembla hasta el dedo.
Me tiembla hasta el dedo, fuera. Es que me tiembla el dedo, tío. Me tiembla. Va Snodgrass. Snodgrass contra Karius. Fallamos el primero. Va Snodgrass y... la falló, vale. No, he tirado a asegurar, ¿eh? Si sale bien y si no, pues nada. ¡Tómalo ahí! ¡Tómalo! ¡Gol de Austin! Full de Stone. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! Vale. Va Dulofeu. Mierda. Mierda. Bien, 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 bien. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Perfecto. Vamos, hay que parársela. Hay que parársela, hay que parársela. ¡La falló! Muy bien. Vamos, 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 vamos. ¡Tómalo! Si lo fallan, pasamos. Vamos, por favor. Vamos, Karius, tío. Por favor, Karius, por favor. ¡Por favor! Vale. Si metemos... Dios, qué nervios, tío, qué nervios. No puedo, no puedo, no puedo. ¡Sí puedo, sí puedo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tómalo! ¡Tómalo ahí! ¡Pasamos de ronda, sí, señor, en penaltis! ¡Dios santo, chicos! No sabéis los nervios que tenía encima. Dios, de verdad. Qué grande, chicos, qué grande. A pesar de que fallamos el primer penalti, sí, sí. Yo en la celebración estoy en el campo y digo, espérense que primero me remango y después sigo. ¡Dios! Chicos. Joder, qué nervios. Estaba demasiado nervioso, en serio. Estaba demasiado nervioso como para seguir. Es que dije, hostia, penalti. No sé si apagar la play ya, ¿sabes? O sea, abandonar el partido. No, no, son bromas. Pero, de verdad, qué nervios, tío. O sea, ya sabéis que los penaltis no son mi especialidad, ni mucho menos. Joder. No, pero hemos hecho un partidazo, ¿eh? Hemos hecho un partidazo. En parte la 4-4-2 está siendo un espectáculo total. Todo gracias a mi dirección de equipo, ustedes, o sea, mi cuerpo técnico. Iba a decir dirección deportiva, pero la dirección deportiva suelen ser los que recomiendan fichajes, etc. Pues nada. What the... ¿Eh? Y no creo que me convenga. Venga, tú lo que quieres es más dinero, hijo. O sea, no te voy a conocer yo, por favor, por favor. Pues venga, tío, clave. No, 150.000, venga. Tampoco te flipes porque al final vas a ser más, el que más cobra de la plantilla. Es Lacto Yunsovic. A ver, vamos a tener la fiesta en paz, tío. O sea, tú quieres dinero, yo te lo ofrezco. Quieres importancia, yo te lo ofrezco. Ya está. Ni para ti ni para mí. O sea, todos ganamos. O sea, mejor dicho, para ti y para mí, todos ganamos. Pues chicos, vamos a mirar ya que estamos. Dios mío, qué nervios, tío, de verdad. O sea, estaba muy nervioso. No podía hablar demasiado porque, joder, o sea... estoy muy acostumbrado. Quería que me... bueno, Nicolás Leali. Leali que está baratillo, ¿no? Para lo que es. ¿Y si lo fichamos? No, yo creo que... vale, no. Oye, se está un poquito lenta últimamente el tema de la play, ¿no? O son cosas mías, la mía. Quiero decir. A ver, fijaría Raúl Gudiño como portero suplente, pero... no sé. Me habéis dicho también que fiche a Matías Perín, a un portero más top. No sé, yo es que... o Black lo veo un gran portero, pero es que a Karius a mí me gusta. Y me lo ha demostrado un penalti. Bueno, no, un portero no se define lo bueno que es en penalti. Penalti es solo una cualidad, como Diego Alves. Y no es el mejor portero del mundo por ser el que más para penalti. Pues Rubén Blanco puede ser una opción, ¿eh? No digo nada, pero puede ser una opción. Vamos a esperar a que pasen un par de días. De todas maneras, los fichajes, estos últimos, se van a concretar en los últimos días ya de fichajes. O sea, el portero lo vamos a fichar. ¿Ves? Es que tú lo que querías es tener más importancia, ¿no, zorro? Pues chicos, bueno, zorro en España no es una palabra, no es un insulto, ¿vale? Es como, eres un listo, en fin. Chicos, fichamos a Yunusovic. Para los fans de Yunusovic, ya lo hemos fichado. Pues vamos a ponerle su dorsal. ¿Qué dorsal vas a tener, hijo? ¿El 7? No, ¿el 7? No, el 7 no, el 7 no. ¿Y si le ponemos el 7 a otro? Porque el 7 es más de jugador de banda, ¿no? A ver, el 7 se lo podemos poner a Timo Werner. ¿Cómo parece a Timo Werner el 7? Yo creo que estaría bien. El 7 a Timo Werner, venga. Y a Yunusovic el 15, sí. No, así Werner. Es que tenía el 29 y el 29 no es un dorsal tampoco muy de primer equipo. Ya sabéis que en España pues los dorsales son del 1 al 25, entonces estoy acostumbrado un poquito a eso, que del 1 al 25 son del primer equipo y el resto pues son del segundo o de los filiales. En fin, chicos, pues nada, aquí vamos a terminar. No vamos a terminar el capítulo porque hemos pillado a Yunusovic, pero ahora nos queda fichar
al portero. ¿Me lo han actualizado ya? Porque la verdad que llevo ya un tiempito esperando por lo de Rubén Blanco. A ver, ¿me lo han actualizado o qué pasa? No. A ver, estoy esperando que me digan por Rubén Blanco. De momento, es que Leali no sería una mala opción. Ni el Kepa tampoco sería una mala opción, Kepa. Y si le ofrecemos a Joel Robles, oye, no es mala opción tampoco. Este traspaso parece viable, envío tu oferta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a enviar a Joel. Oye, si funciona sería un puntazo. A ver, vamos a ofrecer. Es que lo que yo veo es que es un poquito caro, ¿no? O sea, es que para lo que tenemos de dinero podemos fichar a un portero que no juegue mucho, que es lo que pasará porque Karius va a jugar casi todos los partidos y Kepa, pues si viene, no creo que juegue demasiado. Bueno, sí que jugaría, puede que juegue la Champions incluso algún partido. No sé si es un portero para Champions, pero bueno, a ver, si me dicen si sí o no, sería un puntazo. Ah, inaceptable, evidentemente. Oye, pero te traspaso por... ¡Hostia! Chicos, no me lo puedo creer, ¡no me lo puedo creer! ¡Qué bien nos está saliendo todo perfecto! O sea, vale, actuación de Inglaterra, bla, bla, bla. Por desgracia, ¿por qué a nadie le interesa a Joel si no es tan mal portero? O sea, no sé, ¿tan mal portero es Joel? A ver, vamos a ver si en la Premier hay algún portero. A ver, Aguerrón, Spiegel, del West Ham United, 1.96. Oye, me gustaría un portero alto, lo admito. Este hombre, Jad Butland, es bueno, muy buen portero, por cierto. Jad Butland, o Butland, yo creo que es Butland, ¿no? Con la A. Chesney, no podemos, evidentemente. O no, no podemos ni de coña, o sea, ni de coña podemos pillarlo. Lo que pasa es que, ¿por qué no aparece en el precio de algunos jugadores? Solo aparece si el precio es excesivamente alto, ¿no? Bueno, podemos intentarlo por... A ver si... Es que claro, deberíamos... A ver si lo pongo ya. Hostia, tío, que no... Este hombre... Lista de cedibles, Manchester City. Angus Gunn. O Gunn, mejor dicho. Carl Darlow. Jordan... Bueno, vamos a hacer una cosita, ¿vale? Vamos a esperar tranquilos. El portero es una cosa que podemos resolver en estos días. Ya hemos pillado Yunusovic, que yo creo que está bastante bien. A ver, vamos a parar. A ver si han actualizado algo. Vendimos a... ¿A quién vendimos? Ah, Kenny. ¿Qué nos dieron? ¿50.000 euros? Bueno, tampoco... En fin, a ver, ¿nos han actualizado por este hombre, por Rubén Blanco? Me interesaría un portero de España, no sé, por sustituir a español por español. Nada, ¿no? O sea, vale, vale, vale. Es que le he puesto una observación. Bueno, debería, no sé, tardar como mucho una semana. Ya lleva, pues, una semana. Pues bueno, a ver si para hoy, o sea, para este partido contra el United... No me han... Bueno, no pasa nada, chicos. Pues nada, voy a enseñaros la clasificación ya como último. El Manchester United, que es co... No es co-líder. Pero si ganara, sería líder. Bueno, si ganamos nosotros, a ver. Podríamos quedar hasta séptimos. No podemos pasar de séptimos porque el Southampton tiene 7 puntos. Vale, chicos, pues la remontada de la liga empieza hoy y ahora. Bueno, empezará el próximo capítulo. Pero la remontada de la liga empieza ahora. Después de este partidazo de la Capital One, el equipo ha cogido bastante ánimo, hay que decirlo. Así que... Por aquí dejamos el capítulo. Espero que te haya gustado esta fatiga. Bueno, esta fatiga no. Esta tan de penaltis tan, joder, tan nerviosa. No, o sea, tan dramática. Tan dramática eso. Porque yo es que no sé tirar muy bien los penaltis. Y solo he fallado uno. Oye, que joder. Que para mi efectividad tirando penaltis, que no es muy buena tampoco. Pues oye, he metido 4 de 5. Not bad, not bad. Así que nada, si te ha gustado el capítulo, recuerda dejar tu like. Recuerda seguirme en mis redes sociales, en Facebook y en Twitter, que están abajo en la descripción. Y nos vemos, chicos, hasta la próxima. Adiós.